Mi gente bonita, ¿cómo me les va? ¿Cómo me les está yendo en este hermoso día que para mí está lloviendo? Y para mí la lluvia, les digo que es muy mala, porque el agua llovida me tiene como estoy. El agua lluvia me tiene como estoy, pero hay que trabajar. En un cuarto de milla, gira levemente a la derecha para acceder a la rampa Interstate 494 North. Entonces, me alegra que llueva, porque el agua es bendición, pero me entristece, porque cuando me caen estas gotitas, me da alergia, me mantiene fónica. Pero como yo sé que no es ninguna infección, porque cuando es infección es peligroso, pero cuando lo mío es como una alergia que me agarra o no sé ni cómo ponerle a la agua llovida, no me preocupa, porque la voz hay que cuidarla, las vías vocales, ¿cómo es? Hay que cuidarlas, porque sirven para chismear. Ay, ay, ay. Las vías vocales me pongo la mano, no porque tengo dientes picados, sino que para que no me tomen capturas de mi bella sonrisa. Ok. Ay, no. Hay que reírlo, mi gente. La vida es una. Acceder a la rampa Interstate 494 North. La vida es una. Y no nos amarguemos la vida. En un cuarto de milla, incorpórate a Interstate 494 North. La vida es una. Y yo lo que he aprendido es a vivirla a mi manera, pero en paz. Conmigo mismo, misma y con mi familia. Así es que hay que sonreír. Miren, yo ahorita me acabo de soltar mi ganchito, porque yo amo mi ganchito. Continúa durante una milla y media. Pero ¿qué les cuento? Que lo que le he andado toda la mañana socado, aquí lo tengo, miren, no es mentira. Me venía doliendo como la cabeza, porque me topé ahí con un poquito de tráfico. Y yo dije, para que digan que estoy más loca, me voy a soltar la greña. Así que por eso me quité el ganchito, porque me venía doliendo el pelo bien socado. Así que mi gente, espero que la estén pasando bonito. Sonríanle a la vida. No permita que la vida se burle de ustedes. Ustedes sonríanle para que no se burle. En la vida es una. Y hay que vivirla en paz. En dirección a Saint Paul. A mí me tratan de robar la felicidad. A mí me tratan de robar mi paz. Todos los días. Siempre tiene que haber un mal espíritu que a buena mañana le van a robar a uno la paz. A continuación, mantente a la izquierda en la bifurcación. ¿Por qué? Porque la vida es mía y yo la voy a vivir a mi manera. De mí depende si yo quiero que se estén metiendo en mi vida para marcarme mi vida. Y van a decir, vaya, ¿y ahora con quién se encachimbó doña Rosy? Ahí sí ya no le voy a dar más explicación. Pero así es la vida. Siempre tiene que haber alguien que quiera marcarle la vida a uno. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Pero no hay que permitir de que le roben. Continúa por Interstate 94 West durante 7 millas.
Esta mañana estaba mirando todos los comentarios y me hacen reír porque el brillo de uno a otro les ofende. Y en mi caso, yo les digo a ustedes que me rebarre palar todo lo que yo escuche que hablan de mí. ¿Saben por qué? Porque a mí me vale madre la vida de cada quien. Y yo digo, me vale madre porque no tienen mi vida. Pero soy libre de opinar y decir, ¿qué pasó con el chunchucuyo de la 4x4? Por eso les dije al principio que es bueno que tengamos la boquita. ¿Cómo es? Las cuerdas bucales sanas para chismear. En el video anterior, ya les dije, a mí me vale madre que me mencionen, que tengan temas de mis videos, que hablen lo que quieran. Si uno ya sabe muy bien que si esta gente, nosotros no estamos en el aire, nosotros no estamos haciendo videos, no tienen tema, porque están siempre colgadas de las migas de no, mías. Siempre están colgadas las pobres viejitas muertas de hambre. Y yo le voy a pedir a todos mis moderadores que la que venga a dejar nombre de canales aquí en mi video en estreno, sáquenla inmediatamente, porque yo no ando yendo a ningún canal a poner nombre de canales, de ningún canal. Que salga de mi boca como cuando les digo yo, apoyamos a Familia Blog. No, ellos sí pueden subir, ustedes pueden subirlo, Lindel, claro que sí. Stephanie, Herrera Blog, Don Pifas, Pifas Duri Directo. Ustedes claro que pueden compartir los links porque ya la gente los conoce a ellos. Que no los vamos a mandar a canales chatarras que se contaminen con la basura que comparte la borracha. Aquí no me van a venir a dejar, ay, que hasta vengo de parte de, como si fuera una gran persona, como que si fuera una persona ejemplar, como que si los mensajes, los videos de ella tienen un mensaje, como que si los videos de ella valen la pena, como que los en vivo de ella son en vivos para edificar. No, señores, no anden haciendo la porquería más grande del mundo, andar regando la caca vaca. Ah, no, la caca vaca huele, la caca vaca huele, la de perro es la que es horrible. Así es que no anden regando la de perro, porque si ustedes andan en canales, ay, que la borracha es la fulana. Nadie te estaba preguntando. Nadie te estaba preguntando quién es la borracha. Tanto amas ese nombre, no vengas acá. No vengas acá. Porque aquí nosotros no queremos saber nada de esa vieja tóxica, pedófila, estafadora, ladrona y todo lo que le quieran poner. Yo no quiero nombres de esas personas en mis videos. Y si lo hacen por provocarme, gracias por la vista. Yo no le puedo decir, gracias por hacerle, gracias por hacerle. No, no sele. Sino que, gracias por la vista. El sol, mi gente, hay por partes que se pela. Déjenme modelarles mis gafas para que tomen capturas. Ah.
que agarren captura las viejitas hediondas a miau. Ok, viejitas hediondas a miau. Agarren captura. Vamos a ver si me conocen así. Yo soy conocida, mi gente. Yo soy bella. Y con lentes y sin lentes, yo brillo a donde quiera que estoy. Miren, llegamos a un tráfico. Me arde la vista porque ustedes saben que mis ojos, se acuerdan que yo cuando no daba la cara, yo les había dicho, ¿verdad?, que mis ojos son rubios. Y el sol me los quema. Mis ojos amarillos, azules que tengo. Entonces, no queremos el nombre de esa vieja bruja aquí en mis videos en estreno. Así de fácil y sencillo. Y vuelvo y le repito, si viene en una forma de provocarme, gracias por la vista. Gracias por la vista. Pero el nombre que pusiste no se va a quedar. Porque aquí en mi canal mandan mis moderadoras. Porque este canal es de ellas. Y van a decir ustedes, ¿y ahora, doña Rosy? En un cuarto de milla, mantente a la derecha en la bifurcación para permanecer en Interstate 94 West y sigue las señales de Minneapolis. Ellos, toda mi gente, incluyendo mis moderadoras, andan poniendo el nombre de quién dijo miedo. Interstate 94 West. En alto. Continúa durante 9 millas. De que ustedes estén muy orgullosas de este canal. Muchas gracias. No voy a mencionar nombre, pero yo entré a un canal, yo entré a un en vivo, que había una personita muy especial diciendo, no se suscriban conmigo, yo no soy canal, pero suscríbanse con quien dijo miedo. Wow, muchas gracias. Y usted sabe muy bien quién es. Yo no tengo canal, pero suscríbanse con este canal de que se llama ¿Quién dijo miedo? Y me dieron ganas de llorar. Porque yo dije, wow, este canal lo represento yo. Pero este canal es de mi gente, de mis fieles. Y ya ustedes vieron lo que sucedió. Haber retirado muchas llaves. La envidia mata a las personas. Yo a mí me extrañaba, mi gente, que no subíamos pero ni a 30. Y ustedes saben muy bien que yo con 25 estoy feliz. Y apenas llegábamos a 19. Yo decía, ¿y ahora qué está pasando? Y miren, desde que se retiraron las llaves, se vio la diferencia que ahí estaba la que me tumbaba mi gente. Pero está bien. Allá arriba hay un ojo que de ese nadie se escapa. Y voy a 80, mi gente, para que sepan. Vamos a 80. Entonces, muy contenta, muy agradecida con todas ustedes. Y por eso yo les digo a mi moderadora, limpien. No estamos aquí para jubilarlos de esto. Estamos aquí para compartir, para platicar, para defenderlos de las lacras. Y ¿qué importa que digan que es tóxica? Que me llamen tóxica porque me defiendo, a mí me vale. Me resbala.
porque yo me voy a seguir defendiendo. Así es que voy a dejar hasta aquí el tema de que les dije a mi moderadora, les pido que estén pendientes. No permitan otro link que no sea de los que nos apoyamos. Jaguar, Kenny Ross y así todos los canales que estamos aquí juntos. Los links de ellos, claro que sí. Pero de ahí que no vengan a mencionar nombres de nadie, porque no son permitidos. Y mucho menos el de la basura, que ustedes saben que a ella me refiero. Que vaya a buscar suscriptores al fondo del mar. Que no ande ahora pescando. Porque eso es lo que hace esa vieja. Ustedes saben cómo le ha quitado a la gente a Cubo. Toda esa gente tóxica que apoya a Cubo está con ella. Pero está bien. Esa es la vida de ella. Y la gente que le permite. Porque yo no voy a estar confiando en una tóxica mis problemas. ¿Y qué me vinieron a contar? Oigan lo que les voy a contar. Porque ya les dije que hay que cuidar las líneas bucales para el chisme. Para que hablemos verdades en tipo chisme. Yo hablo lo que me dicen ustedes, lo que ustedes comentan, yo les creo. Y como llevamos 35 minutos de camino, vamos a platicar. No, pero no todos los 35, no se preocupen. Que yo sé que, que yo tampoco no me gusta quitarles el tiempo a ustedes. Dicen que la mujer de Cubo, lo voy a contar para que vean por qué es que yo me tomo mi libertad de decir que vinieron a confiar en personas que no saben nada. Y lo mío es una crítica. Y me dan lástima. Que la mujer de Cubo llegó al canal de la basura para hablar con la abogada. Esa mujer de Cubo yo la veo tan bonita, mi gente. Yo la veo tan elegante. Y yo la veía tan inteligente. ¿Cómo se pone esta mujer a confiarle un problema a otra, a una vieja que está en otro país? A mí no me importa que ustedes me odien. Yo voy a opinar de lo que yo quiera. Yo pensé que eran inteligentes los dos con Cubo. Porque Cubo le hubiera dicho: pero amor, ¿cómo esta señora nos va a ayudar de otro país? Si está metida en ese canal es porque no ayuda y está esperando una limosna. Busquemos un abogado aquí cerca que nosotros podamos ir a platicar con él o ponerle el caso de eso que te están acusando. Pero se va a meter allá al canal de la basura a confiar en otra basura. Tanta es la necesidad que andan que no hayan ni cómo resolver sus problemas. Ahora que se tengan a las consecuencias, porque si esa mujer habló, si esa supuesta abogada habló en privado con ellos y le sacó hasta la acta de difunción, ahora que no se estén lamentando, porque van a terminar como terminó el canal de Judith. Así de fácil y sencillo. ¿Para qué se ponen a confiarle? Ay, que fíjese que me están acusando de un robo de pasaporte. Y que fíjese que me están acusando. Busquen un abogado aquí donde vivan ustedes. Donde puedan ir a sentarse a verle la carátula a ese abogado. No a una pantalla negra. Yo pensé que eran inteligentes. Me equivoqué, pero está bien, porque así se aprende. ¿Cómo yo me voy a poner? En 2 millas, toma la salida 231B en dirección a Hennepin Avenue.
confiarle a una pantalla oscura mis problemas. No, mi gente. Hay que avivarlos. Hay que avivarlos. Porque, miren, ya llegué a un tráfico. Vamos a dejar este video hasta acá. Pero es la verdad lo que les acabo de decir. Yo pensé que esas parejitas eran más inteligentes. Pero se metieron a confiar en una pantalla oscura. Y ahora que la aguanten. Porque dicen que los están despotricando revés y derecho. Pero ¿quiénes son los culpables? Ellos. Porque yo no sabía eso de que la mujer de Cubo vino a confiarle su vida, sus problemas a la disque abogada. Yo me quedé, ¿ah? ¿Cómo? Y tan inteligente que se le ve la carita a esa muchacha. Que se pone a confiarle sus problemas a una pantalla oscura. A una disque abogada y no tiene huevos de dar la cara. Es la verdad. ¿Y qué? Así es que, como les dije al principio, vamos a cuidar las cuerdas bucales porque son muy importantes para el chisme y para que digamos verdades. Porque es la muy verdad. Yo pensé que la mujer de Cubo era inteligente. Porque yo no le voy a confiar mis problemas a una vieja que está en otro país que no puede resolver ni los problemas de ella. Porque si ella pudiera resolver sus problemas, no estuviera metida en ese canal. Pero como está esperando una limonita, gracias por hacerle. Ella lo dijo con su boca, que por donaciones está allí en ese canal. Porque está dándole gracias a la gente que le dona de escondida. Y ese es mi orgullo, que yo no necesito donaciones, ni andar pidiéndole a nadie, ni mucho menos andar prestando para regalarle mi dinero a quien yo quiera. Y ya me estoy encachimbando y vamos a dejar este video hasta acá. Porque ya ustedes saben lo que sucede cuando yo me enojo. A mi moderadora, como siempre, muchas gracias por estar pendiente siempre de mis videos. Y estoy pendiente con más llaves a los que se las quité y se las voy a regresar el día que me vengan a saludar. Pero si no vuelven, está bien. Así que quedamos así. Muchas gracias de todo corazón. Amo tener amigos. Aunque me lo han gritado que aquí en esta plataforma no hay amigos. Pero yo pienso que sí. Sí hay. Sí hay. Así que los escuchamos en el siguiente video. Y estamos esperando a la 4x4 para que nos enseñe las nalgas cómo le quedaron. Yo no me aguanto porque ella dijo que por una semana se iba. Ya la semana ya pasó y no ha llegado. Estamos esperándola para ver qué quedó como Barbie. Una semana, dijo. Y yo creo que la semana ya se cumplió. Así que se apure para que nos enseñe cómo quedó de su trasero. Porque se lo anda poniendo con el dinero de Judicita Blog. Es la verdad y a mí qué me importa. Gracias por escucharme hasta el final. Y seguimos con otro video más.